Costa Rica y en el mundo vemos como cada vez se requieren más iniciativas y propuestas desde diferentes sectores para tomar una posición respecto a cómo se va a reducir el impacto de las personas sobre el medio ambiente. Y de hecho han surgido varias propuestas a diferentes niveles. Una de las iniciativas que ha tomado popularidad en ciertos sectores es la propuesta de Red Más, y hoy queremos conocer cuáles son esos sectores que están impulsando esta propuesta y cuáles son también las reacciones que han habido desde otros sectores comunitarios, en este caso desde las comunidades indígenas de nuestro país, frente a esta iniciativa de Red Más. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Suiri Méndez, que es del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo estás, Suiri? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, para aclarar también un poco de dudas sobre este tema. Y también nos acompaña Leonardo Buitrago, que es indígena bribri del movimiento Talamanca por la Vida y por la Tierra. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, gracias a usted y bueno, pues estamos dispuestos a contribuir aquí y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, esto es un tema que tenemos que partir por entender en qué consiste la propuesta. Entonces yo quisiera, Suiri, que nos expliques qué es Red Más y cuáles son los impulsores de esta propuesta a nivel mundial. Red Más es un mecanismo para la compensación y la mitigación del cambio climático. Significa reducción de emisiones por deforestación y degradación. Entonces se enfoca en conseguir fondos internacionales, ya sean de fondos públicos o de corporaciones, para proteger ciertas áreas boscosas de la deforestación. Pero es un mecanismo muy engañoso y es un mecanismo que viene impulsado desde las propuestas del capitalismo verde. Entonces es como una propuesta de peco y pago y empato, donde se les propone a los grandes contaminantes o a los grandes deforestadores del mundo que inviertan un poco de dinero para proteger un área boscosa con el permiso de que continúen haciendo la actividad que están haciendo. Entonces, por ejemplo, en la agroindustria, que son los mayores responsables del cambio climático, con que una corporación invierta, $1,000,000 por poner un número al año debido a sus emisiones de contaminación, ya con eso pueden seguir expandiendo su industria en diferentes partes del mundo. Entonces al final no se está solucionando con el cambio climático y más bien se está creando un nuevo negocio y una nueva mercantilización de territorios, de comunidades que no son las responsables del cambio climático. Básicamente esto mercantiliza, o sea, le pone como un valor económico a esas emisiones. Entonces más bien se empieza a generar un negocio a partir de las emisiones de carbono contaminantes. Yo quisiera que desde la perspectiva, ¿verdad?, y la postura que han tomado las comunidades indígenas en nuestro país, en este caso en Talamanca, ¿ustedes consideran que Red Más realmente ayuda a convivir de una mejor manera con el medio ambiente? Bueno, en realidad no es la mejor manera. Los pueblos indígenas han cuidado el bosque de miles y miles de años sin tener un precio. Lo que se cuida, y lo que se respeta. Mientras que la conservación o el pago de servicios que quiere hacer Red ya mete otros casos que realmente no nos comparte. Ya violenta la cosmovisión indígena. Entonces ahí donde vemos que no es rentable para el pueblo. Porque ahí en el bosque está el agua, el aire, las medicinas y todas las alimentaciones que consumimos. Ya metiendo el bosque a este servicio, ya nos quitan ese derecho, en realidad. Y así es que no sentimos que no es algo real. Es engañarnos, porque también hay que conocer, porque no sabemos ni qué es. No sabemos qué es. Si no ha habido ni siquiera ese proceso de información real, de participación, de trabajo conjunto con las comunidades indígenas. En ningún momento se ha dado esa información, porque en realidad estamos esperando quién informa y quién va a informar. Si nosotros no buscamos medios para cómo
cómo hacerlos, tuviéramos ahorita la carga encima, como decir, uh-huh. y no sabemos qué es lo que vamos a cargar. Uh-huh. ¿Ya? Suiri, ¿y cuál ha sido el rol que ha tomado el gobierno en este proceso de implementación de Red Más? ¿Cómo ha sido también el acercamiento que han tenido a las comunidades? Que estamos viendo que no hay un proceso real de información y consulta. El gobierno fue uno de los primeros impulsores de la idea Red. Uh-huh. Esto nace como propuestas del Banco Mundial, pero también Costa Rica, como es uno de los países que crea el PCA, toma la iniciativa de ponerlo en discusiones internacionales y empezar a buscar financiamiento. Entonces, por ser uno de los primeros países, tienen mucho interés de que en Costa Rica se implemente como estrategia nacional, porque internacionalmente se han creado proyectos específicos en diferentes lugares, pero no a nivel nacional. O sea, de que todo un país esté organizado, ¿no?, para implementar esto en el territorio. Entonces, en el país hay varias partes interesadas que el gobierno les está consultando. El más importante es el sector forestal, por la industria de la madera. Y en el caso de los territorios indígenas, la sección de Talamanca tiene mucho interés de meterse en el proyecto Red, significativamente por los bosques ancestrales que habitan, ¿verdad?, las comunidades bribris. Entonces, como Red da fondos a partir de la cantidad de hectáreas de un bosque que está consumiendo la contaminación, ¿verdad?, por la que están pagando las corporaciones, entonces los territorios bribris y Cabecar de Talamanca tienen un espacio de recursos muy valioso para la estrategia. Entonces el gobierno pues ha creado una etapa de discusión con las partes interesadas, y como dice Leo, la parte indígena y las preguntas que nosotros siempre hemos escuchado es, bueno, ¿cuándo nos han venido a informar realmente del plan y en qué consiste y cómo se va a manejar desde en el territorio? Ajá. Y justamente eso es una problemática que no es de este momento, sino que ya viene desde tiempo atrás, y hoy estamos retomando este tema precisamente por la declaratoria que hace el territorio indígena de Talamanca sobre este tema. Vamos a hablar un poquito más de esa declaratoria en el siguiente bloque. De momento vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el mecanismo de Red Más, que es una iniciativa que se supone que debería de estar apoyando en generar relaciones más armoniosas entre las personas y el medio ambiente, pero que ha tenido oposiciones muy importantes. Hoy estamos hablando el caso específico de la comunidad de Talamanca, de cómo se han organizado e informado respecto a lo que realmente es Red Más y cómo poder entonces también puede generar resistencias y otras alternativas frente a este tipo de mecanismos internacionales. Quisiera que habláramos sobre estos antecedentes de Red Más. Como hablábamos en el bloque anterior, esto no es una cuestión reciente, sino que ya viene desde hace tiempo este interés en implementar Red Más en el caso de Talamanca. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Hace cuánto se está tratando de implementar? ¿Y quiénes han sido los que han estado pues ahí tratando de que esto siga adelante, de que esta iniciativa se incorpore y se implemente? La iniciativa Red comienza en el 2008 en Costa Rica y es impulsada por el MINAE y en específico FONAFIFO, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Entonces, esta oficina es la que ha llamado a las partes interesadas a ir construyendo una estrategia, para lo cual les dieron alrededor de 7 millones de dólares. Esta estrategia en específico con los territorios indígenas
Convocó también a instancias no gubernamentales para preparar como lo que sería el protocolo de consulta o cómo sería la consulta, uh-huh. y se pagaron varias consultorías significativas para establecer cómo sería esa estrategia. De ahí fue donde el gobierno abrió, ¿verdad?, y a decir que la participación es voluntaria y que quien quiera meterse a construir la estrategia ingrese, ¿verdad? Entonces ahí es donde, pues, creo que Leo nos podría comentar más como quiénes son los, la parte indígena, ¿verdad?, uh-huh. de que se mete a negociar el tema de Red Más directamente con el gobierno. Ajá. Y justamente también, ¿por qué Talamanca, verdad? Eso es también una pregunta. ¿Y por qué ese interés justamente en los territorios indígenas? Entonces quisiera que habláramos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué están interesados en implementar esto dentro de territorios indígenas? Esa es la pregunta que siempre generamos. ¿Por qué tiene que ser en Talamanca o en los pueblos indígenas? Lo que vemos es de que cuando hablan de disminuir el daño ambiental, uh-huh. y hacemos una pregunta, ¿quiénes son los que dañan el ambiental? Uh-huh. ¿Quién es el que daña principalmente? Sabemos que las corporaciones día a día están dañando el ambiente. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar algo que en realidad no las debemos? Uh-huh. ¿Por qué no cobramos a los mismos que están haciendo estos y en vez de hacer dañar a los pueblos? Porque el territorio, por decir, la generación o la propagación de este daño ambiental es demasiado enorme. Y Costa Rica es un país tan chiquitito, ¿cómo podría ser que puede mejorar esta condición que cada día se está haciendo? Uh-huh. Leonardo, y usted nos comentaba que no ha habido un proceso real de información o de participación que se haga en conjunto con las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo han hecho para informarse, cómo han hecho para organizarse en torno a este tema? Primero, los pagos de servicios ambientales entran hace 27 años, en el 97, que hemos visto qué es lo que ha generado el pago de servicios ambientales hasta estas alturas. Hay privatización de bosques, no podemos llegar a ese bosque, esto. Y entonces esto viene como una estrategia más grande que los del pago de servicios ambientales. Uh-huh. Entonces vemos de que quiénes son los que aprovechan los recursos naturales. Es la institución o es la asociación Aditibri. Y de Aditibri forman otro grupos que se llama RIPCA y que ya sale del territorio o ya son particulares de las comunidades. O sea, es una representación de presidentes. Pero en cuanto se elige esa representación, es para apoyar la parte de salud, de educación y todas otras necesidades que se ocupan en el territorio. Uh-huh. No se crea para hacer este proyecto. Pero como el actor principal que lo está haciendo, está buscando cómo agarrar la plata fácil y envolver al pueblo. Uh-huh. Entonces de ahí nace este. Entonces estamos buscando quién es el culpable, quién es el que está generando esto. Ya nos damos cuenta que el corredor biológico es una de las partes. Corredor biológico Caribe. Está ahora el MINAET, está FONAFIFO, uh-huh. quienes son el enlace de todo eso. Uh-huh. Ellos están en su lugar, pero ponen a alguien vender lo que nos cuesta mucho. Sí, claro. Entonces compran a algún personal, le pagan a un servicio, a un representante que ni está elegido por el pueblo. Entonces todo eso lo estábamos viendo. Entonces, que por qué y que nunca sabemos qué es lo que están haciendo. Uh-huh. Entonces, gracias a la alianza que tuvimos que generar un poco, porque hay ambientalistas, hay de todos, gracias a Dios, en este país, y entonces la alianza los hemos buscado y que eso nos ha dado la oportunidad de conocer qué es Red y cuáles son las buenas caras y cuáles son las malas caras.
sea, cuando ellos nos explican el reglamento o lo que es el RED a nuestra cosmovisión o nuestra cultura, ya no nos cabe eso. Uh-huh. En lo que nosotros como indígena manejamos. Y entonces ahí se empieza Ahí se empieza ya como pelear el asunto, que no nos parece y por qué no nos parece. Uh-huh. Porque todos los derechos como nosotros los tenemos como pueblo, es de cuidar. Uh-huh. Conservar es una estrategia y una palabra de los españoles. Porque conservar es que conservo este pan para mañana, cuando quiero, lo puedo utilizar. Mientras que el pueblo indígena utiliza la palabra cuidar, respetar, y no violentar las partes que se debe respetar. Entonces, todo eso nos damos cuenta a través de la alianza, que la información que hemos sacado, y nunca los hemos logrado. Uh-huh. Y son palabras bastante... ¿cómo decirles? Más difícil para entenderlos para nosotros los bribris, porque el español que utilizamos no es el español correcto. Entonces, nos cuesta entender muchas cosas que de verdaderamente está. Entonces, pero además de eso, nos damos cuenta de que es algo que nos va a perjudicar. Claro, y que no ha habido ese proceso que se supone que tiene que haber cuando hay decisiones que se toman sobre correcto a eso, de que cuando ya hay las alianzas que nos está ayudando, dice que ya esto ha entrado desde 2008, y que no hemos conocido quién es el que lo está haciendo. Uh-huh. Ya nos nombran a un personal de esta institución que está haciendo este proyecto, ya tienen auditores, ya tienen el otro, pero ¿a dónde? En el seno del gobierno. Uh-huh. Y yo quisiera que en el siguiente bloque entráramos a ver cuáles han sido las acciones y que habláramos de este pronunciamiento de las comunidades indígenas de Talamanca sobre el tema de RedMás. Vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con más de este tema tan importante. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos comentando sobre la iniciativa, el mecanismo de RedMás y cuáles son los impactos que tendría, ¿verdad?, de aprobarse, cómo han reaccionado y cómo se han informado las comunidades indígenas para tomar una posición respecto a esto y oponerse, presentando también sus propuestas. Y justamente quiero que hagamos un recuento de eso, de cómo se han organizado y cuáles acciones han tomado las comunidades indígenas para poder oponerse al mecanismo de RedMás. Bueno, desde el 2008 nadie se había dado cuenta, como hasta el 2010, y de ahí que se empezaron las discusiones, empezaron los pronunciamientos, empezaron a mandarse cartas, creo que también hubo un recurso de amparo. Sí. Uh-huh. También se presentó una conferencia de prensa. Uh-huh. Sí, ya hubieron una serie de acciones para empezar a reaccionar. Claro, claro. Y hubo solicitudes al gobierno. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con la información? Y que él la tiene, de que esa información ha sido puesta y que estamos detrás. Ya hay 8 años. Entonces, a los 8 años estamos viendo que no hay ni una respuesta. Entonces, tomar las acciones. Y esas las acciones, el 25 de julio del año pasado, uh-huh, hicimos una manifestación en la Casa Presidencial y tampoco no fue acatado por el gobierno. La ministra de Presidencia dijo que eso va porque se va, aunque le pusimos las razones, el por qué. Y como tienen personas que están bajo sus mangas, o por debajo de los salarios de ellos, entonces esos son los que están utilizando la estrategia. Han cambiado, que nos hemos dado de cuenta también a través de los aliados, han cambiado un protocolo de consulta, una directriz,
sea, temas que han hecho solamente bajo el poder del gobierno uh-huh. y que no logra llegar a Talamanca. Entonces, uh-huh. tomamos ya definitivamente las otras acciones. Uh-huh. Y de hecho, la acción más reciente fue la declaratoria donde Talamanca pues se declara, valga la redundancia, libre sí, claro. de Red Más. Correcto. ¿En qué consiste esta declaratoria? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, el objetivo es de que territorio Bribri de Talamanca se declara libre de Red uh-huh. por haber abusado los 8 años por no hacer las consultas y por no hacer un montón de requisitos que nos protege el convenio 169. Al igual se le hace la declaratoria del secretario de la ONU, una y otra vez ha rectificado que se debe de hacer una declaratoria a las personas involucradas en esto, y se ve que no se cumple, entonces el pueblo ya decide ya comenzar a esto. Y la declaratoria los comenzamos el 1 de julio en el territorio a la Junta Directiva de la DITIBRI, porque tampoco no ha dado luz al pueblo como dirigentes. Entonces todo esto lo vamos a pasar a Defensoría de Habitantes, al gobierno, a la ONU y a diferentes lugares que tenemos que extenderlos. Uh-huh. Entonces posiblemente ahí le llegamos uno también para que así puedan meramente tener el documento. Uh-huh. Sí. ¿Y cuál es, Suiri, cuál es el marco legal que respalda este tipo de acciones como esta declaratoria? O sea, ¿en qué se están respaldando los pueblos indígenas para poder tomar la iniciativa de decir queremos estar libres de Red Más? Claro, los pueblos en su sabiduría siempre construyen formas de protegerse y el convenio 169, como dijo Leonardo, es uno de ellos uh-huh. que reclama el derecho a procesos de buena fe que se establezcan entre el gobierno y las comunidades, ¿no? Entonces la declaratoria pues usa este principio de ponerle un alto a procesos que no hayan sido creados de forma transparente, de consentimiento libre previo informado, correcto. Como la declaratoria también de las Naciones Unidas, que en diferentes artículos del 1, el 2, el 3, hasta el 27, van complementando, ¿no? y acompañando la afirmación de que las comunidades tienen toda la potestad de autodeterminar cómo quieren hacer sus decisiones, cómo, en qué procesos organizativos lo pueden elegir, a quiénes quieren consultar, cuál es su ritmo, cuál es su idioma. Y en ese sentido de reivindicación de sus propias formas organizativas, pues tienen el derecho a crear diferentes mecanismos. Incluso también la ley nacional, la ley de las reservas indígenas, ¿no? También respalda este derecho de los pueblos. E incluso el gobierno lo sabe, ¿no? Y entonces ha dicho que, si los pueblos indígenas no quieren que pase el en su territorio, pues que lo digan, ¿no? Sí. Pero por otro lado, nos dimos cuenta que ya están recibiendo $1,000,000 para terminar de hacer un proceso de consulta. Y dieron por cerrado todo el proceso de información y de preconsulta cuando las comunidades, como el territorio Bribri, les han manifestado de diferentes formas que no tienen claro de qué uh-huh. se trata el proceso, que no les ha gustado, y aún así el Banco Mundial y el Fondo de Carbono le sigue girando fondos al gobierno para que siga con la estrategia. Uh-huh. Entonces también esta declaratoria es como un paso urgente, claro. ¿no? a detener este proceso que continúa. Sí, y además, bueno, exactamente, es un proceso que continúa, una lucha que sigue, porque vemos que siempre hay estas intenciones de atropellar la autonomía de los pueblos indígenas y que es necesaria esta organización constante para que esto no suceda, que los pueblos sigan defendiendo su autonomía y sigan reivindicando los derechos que tienen, ¿verdad? Estos derechos que están respaldados a nivel internacional. Se nos acabó el tiempo rapidísimo, pero muchísimas gracias. Esto es súper importante que se siga denunciando, visibilizando y seguir haciéndole saber al resto de población qué es lo que están haciendo las comunidades indígenas para defenderse y para organizarse. Claro. Ahora vamos a pasar a ver la cápsula Germinando Ideas de Permacultura, esta nueva sección donde nos acercamos a los principios de la permacultura para poder aplicarlos e incorporarlos en nuestras vidas cotidianas. Así que los dejamos con esta cápsula y así nos despedimos de Era Verde.
Y les invitamos, por supuesto, a seguirnos sintonizando a través de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Todos y todas conocemos los bancos convencionales donde el dinero es la principal forma de intercambio. Pero ¿qué pasaría si les digo que en Costa Rica hay otros bancos que se manejan con otro tipo de recurso que no es el dinero? Hoy estamos aquí en ASI Costa Rica con Ida e Isabela y vamos a estar hablando de banco de tiempo. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Muy bien, gracias. Cuénteme, Isabela, ¿de qué se trata Banco de Tiempo? Bueno, el Banco de Tiempo en Costa Rica es un concepto en donde la gente de Costa Rica o también voluntarias o gente internacional pueden intercambiar actividades y sin el uso de dinero, solamente con el tiempo para pagar. Bueno, Ida, y cuénteme, si una persona quiere ser parte de Banco de Tiempo, ¿qué tiene que hacer? Ellas tienen que hacer una cita con nosotros en Facebook, correo o teléfono y vienen aquí en físico y nosotros inscribirlos y explica cómo funciona Banco de Tiempo. ¿Y cuáles son los intercambios que más se llevan a cabo entre los diferentes participantes del banco? Los intercambios más frecuencia es idiomas, música y deportes. Entonces, como podemos ver, Banco de Tiempo es una iniciativa que usa el tiempo en vez del dinero para intercambiar habilidades o servicios. Para inscribirse simplemente tienen que contactar a Banco de Tiempo, ahí les vamos a poner los contactos y vienen a hacer una cita, se inscriben y les explican cómo. Bastante simple. Ya saben, si tienen preguntas pueden escribirnos al correo electrónico o en redes sociales, déjenos un comentario. Nos vemos en la próxima Germinando Ideas de Permacultura.